acompaña esta mañana la diputada federal Rosy Orozco y queremos compartirles una iniciativa de ley que hemos venido trabajando, que se presentará en la Asamblea Legislativa. Los delitos que más frecuentemente se presentan en las calles de la Ciudad de México a manos de bandas bien organizadas son el narcomenudeo, la piratería, el robo de automóviles, la trata de personas, la extorsión y el secuestro. Para nadie es un secreto que existe colusión, sobre todo en los reclusorios de la Ciudad de México. Debemos mejorar la legislación, actualizarla para evitar la colusión entre autoridades y delincuentes, sobre todo cuando los operativos policíacos que tienen detrás meses de investigación, riesgos y costos se ven frustrados porque hubo elementos policíacos o infiltrados que dieron el pitazo. La iniciativa que estaremos presentando el día de hoy, los diputados de Acción Nacional, pretende adicionar el artículo 289 bis al Código Penal para el Distrito Federal para tipificar como delito esta conducta. Combatir particularmente a quienes ahora se les ha denominado halcones y que afectan la efectividad de los operativos contra las bandas del crimen organizado. Por eso, este tipo penal pretende sancionar a cualquier persona o servidor público que cometa en su contra acecho, vigilancia, espionaje o proporcione cualquier tipo de información sobre el personal que labora dentro de las instituciones, la ubicación, actividades, operativos o en general sobre las labores que realicen las instituciones de seguridad pública, procuración e impartición de justicia y órganos de ejecución de sanciones, estableciendo como pena prisión de 6 a 8 años y multa de 3.000 a 5.000 días de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal al momento de cometerse el delito. De esta forma, estamos contribuyendo a la efectividad en la operación de los cuerpos policíacos y sancionamos una conducta que al día de hoy queda impune. Cada día hay más policías buscando realmente ser profesionales, buscando combatir con efectividad el crimen organizado. Por ejemplo, en la Ciudad de México, donde están las pasarelas y hay menores y hay extranjeras y hay migrantes y hay personas que están esclavas a unos días de que vamos a cumplir 200 años de la abolición de la esclavitud el 6 de diciembre, hoy tenemos esclavos en la Ciudad de México y precisamente en estas pasarelas tienen gente que les llaman antenas y que está dando información cuando vienen policías que no son los que los protegen. Hay policías en la Ciudad de México que protegen a los tratantes y cuando llegan a investigadores o personas ajenas a los clientes y a las personas conocidas, estas personas que les llaman antenas son quienes dan información a las mismas bandas de crimen organizado en el caso de trata de personas en todo lo que son las pasarelas. Puedes conocer más sobre nuestro trabajo en www.diputadosenaccion.org.